El cielo es azul y mi pañuelo blanco, mi equipo, Millonarios. Al fútbol con el alma y con el corazón, a Millos. Yo le canto, Millonarios, Millonarios. Mi vida entera y mi alma tiraré a Millos. Siempre seré fiel, mis colores siempre han sido el azul y el blanco por siempre. Muy buenas tardes, familia azul y amigos del fútbol. Nuevamente desde Bogotá, Colombia, Lucho Arango con Oliver, que me recibió muy alborozado, haciendo el video de reacción en directo desde el Campín del partido Millonarios América, porque Millonarios es local en el Campín, aunque hay tanto bogotano hincha del América que a veces uno se preocupa, y eso que ni siquiera conocen Cali, ¿no? Bueno, brevemente, espero ganar y esa vez digo 3 o 4-0 contra el América en el Campín. Óiganlo bien, 3 o 4-0 con actuación de Cataño y Cortés para quitarse el sombrero. Van a ver, eso va a ser así. Pero no puedo negar que el América es un rival de cuidado, no nos podemos descuidar. Nos han amargado la vida en Bogotá, pero quiero hacer este segmento y probablemente más adelante venga el segmento de Guillermo Poste. Quiero hacer este segmento para dejar claro mi entusiasmo. Millonarios va con toda la pesada. Y en el fútbol colombiano ningún equipo se le acerca mínimamente a la pesada de Millonarios. Van a ver a Cortés, van a ver a Cataño, van a ver a McAllister, van a ver al gran Montero, a Vargas, a Ginás. Es que son tantos nombres. Giraldo, Larry Vázquez, va a estar Pereira en la banca probablemente. Vamos a tener un equipo de primera línea y va a estar Steven Vega. Creo que Pereira no va, me equivoqué, ni Alba tampoco, Perlaza va a estar. Bueno, señores, me voy para el Campín, me estoy preparando, pero antes quería firmar, grabar esto para dejarlo como antecedente de lo que va a pasar. Ya les estaré contando paso a paso lo que va pasando en el Campín y rumbo al Campín. Muchas gracias, señores, muy amables. Millonarios va a ganar hoy, ya les dije 3 o 4-0, ¿y saben por qué? Porque estoy seguro, yo en esto rara vez me equivoco, y si me equivoco me caerán encima, no me importa, muchas gracias, nos vemos pronto. Muy buenas noches, familia azul y amigos del fútbol. Lucho Arango, ya les hice la primera introducción, ahora ya estoy en el Uber, con don Gilberto, que me está llevando muy amablemente rumbo al estadio. Una tarde de tráfico, yo creo que me voy a demorar más de media hora en llegar, pero bueno, vamos con tiempo, el partido es a las 8:20. Partido muy complicado, a pesar del optimismo que me embarga, yo creo que Millonarios hoy gana 3 o 4-0, pero no se nos olvide que el América cuenta con Darwin Quintero, que es un gran jugador de fútbol, y Adrián Ramos, que es un petardo, pero a veces se despierta, y de golpe se despierta con Millonarios. Acuérdense que el América nos ha amargado la vida en el Campín un par de veces y esperamos que eso no se repita. Hoy vamos a ratificar porque vamos con la pesada. Y a mi juicio, en Colombia no hay un mejor equipo de fútbol que la titular de Millonarios. Vamos a ver si estoy en lo correcto o estoy equivocado. Ya les contaré. Muchas gracias. Buenas noches. Son las 7:20. Falta una hora para que empiece el partido. Ya instalados en la tribuna. Ya hay bastante gente, sobre todo en Oriental, hoy se va a llenar el estadio sin lugar a dudas, y Millonarios va a ganar, y va a ganar contundentemente, se van a acordar de mí, y si no, pues ya me criticarán, pero estoy seguro de que hoy con la nómina completa, Millonarios se va a lucir en el Campín ante sus hinchas, que como siempre estamos acá acompañándolo. ¡Viva Millos! Bueno, señores, aquí con más hinchas en el estadio donde siempre me hago, nuevos suscriptores, jóvenes, bienvenidos. Bueno, así vamos creciendo, muy amables. Yo, Millos. Yo, Millos. Estamos aquí viendo al famoso delantero del Real Madrid, Milicius, que está en el Campín, ojalá haciéndole fuerza a Millonarios. Se ve de todo.
Bueno, ya soltaron la alineación. Millonarios va con Montero, Vargas, Ginás, Perlaza, Arias. En el medio campo van Giraldo, Vázquez, Cataño, McAllister, Óscar Cortés y Leonardo Castro. Con eso tenemos para darle sopa y seco a la América. Se acordarán de mí. Como lo anticipamos, a 10 minutos de comenzar el partido, el estadio completamente abarrotado, no le cabe un alma, las barras en su sitio, los cánticos, y todos listos para apoyar a Millonarios, que en contados minutos e instantes debe saltar al campo de juego. Minutos del primer tiempo, 0-0 el partido. Millonarios es amo y señor de la cancha, ha llegado dos veces con claridad, y el América totalmente encerrado en su campo ante la presión de Millonarios. No pueden ni salir jugando. El arquero ya ha salvado dos oportunidades. Millonarios mantiene la presión. Cataño tiene loco el número 7, que no lo puede coger por ninguna parte, y Perlaza haciendo un gran partido. Atrás Ginás, magistral como siempre, y el América muy flojo. De verdad, yo no sé qué aspiraciones pueda tener un equipo tan limitado. En este momento casi pierden un balón en el área que hubiera sido el primer gol de Millonarios. Realmente muy, muy, muy flojo el América de Cali, y nada, todo puede pasar, pero no lo veo con potencial suficiente para hacerle partido a Millonarios. De verdad, les cuesta hasta trabajo salir de su propia área con balón dominado. Minuto 31 del primer tiempo. En una jugada muy bien lograda, Millonarios empata. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Millos! En la cabeza de Arias, ante una estática e impotente defensa del mediocre América de Cali, Millonarios hace efectiva su superioridad y consigue un 1-1 hermoso. Y vienen más, y vienen más. Si América no da para más. ¡Gol de Millonarios! ¡Golazo de Leo Castro! 2-1, y vienen más. Este América no da para nada, por Dios. ¡Qué equipo tan limitado! Y les estamos dando el baile del año. 2 Millonarios, 1 América. Finaliza el primer tiempo, Millonarios 2, América 1. Ya han podido ser más. En el último minuto, un disparo que casi se mete, y el América realmente muy flojo. Tuvo un gol de Chepa, como muchas cosas que le pasan a ellos, pero no han mostrado el nivel para poder competirle a Millonarios. Ojalá no sigamos cometiendo errores, y no solamente mantener el marcador, sino aumentarlo. Creo que tenemos con qué. Leo Castro está bien, Cataño súper bien, Arias muy bien, marcó el primer gol. El único que le falta su cuota de hoy es Óscar Cortés, pero él va a aparecer. Van a ver, les seguiré contando. Segundo tiempo, Millonarios 2, América 1. Salió Ramos. En el América y hubo otro cambio, y vamos a ver si aumentamos la cuenta. ¡Golazo de Millonarios! 3-1, yo lo dije, eran por lo menos 3 para estos señores que vinieron a quemar tiempo, hacer marrullas, aprovechar errores, y no han hecho una sola jugada de creatividad. Ya se fue el fiasco Ramos, ya lo sacaron, el equipo americano desbarajustado, y esto puede ser goleada, esto puede ser goleada. Jugadaza de Oscarito Cortés y golazo de McAllister Silva. Sí, señores, Millonarios 3, América 1. 15, más de lo mismo, Millonarios 3, América 1. Ahora están dando pata, ahora están dando pata. No tienen fútbol, pero sí tienen para dar pata, para lastimar a los jugadores de Millonarios. Realmente lamentable el América de Cali. Yo no sé cómo está donde está, con un equipo tan malo y con una ética deportiva tan mediocre. Además, sus ideas futbolísticas
no tienen nada que hacer contra la presencia de Perlaza, que está impasable. Se está sacando el clavo don Elvis Perlaza hoy. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Oscar Cortés, el que faltaba! ¡Cuatro, señores! ¡4-1! Yo lo dije antes del partido. Eran 3 o 4 goles y ahí están los 4. Por supuesto, a un equipo de la vez se le meten 4, 5, 6. Y entra Fernando Uribe. Vamos a ver si Uribe corona con el 5. Para que el América aprenda lo que es jugar contra el mejor equipo de Colombia. ¡Qué maravilla, Millonarios! Encontró su nivel y no se baja de ahí. Esto es una cosa seria. Esto es una cosa seria. Serio candidato. 4 y pues putas goles que se está tragando el América. Se acabó el partido, ganó Millonarios 4-3. Hay mucha emoción. El equipo muy bien, pero imperdonables los regalos. Fueron 3 errores de Montero. Imperdonable. Millonarios no puede jugar tan bien para estar regalando goles pendejos. Sin embargo, estoy muy contento. Millonarios se ratifica en el segundo puesto con 2 partidos menos que Águilas Doradas. Nos separan 4 puntos y nos faltan jugar los partidos que tenemos aplazados. Pinta muy bien esto, pero ojo con los regalos de goles. 3 regalos es demasiado. Para un equipo de la B, no se lo merecen. Sin embargo, Millonarios, muy bien. Está jugando muy bien. Óscar Cortés, para mí, la figura del partido. Y el 5º gol se lo perdió Fernando Uribe por un pelo. Muchas gracias. Nos vemos pronto. El cielo es